Okay. Ya ves que te di un reconocimiento como Chon. Ya después. ¿Te acuerdas el de Casa del Lago? Sí, qué buen diploma. Ya estamos en el aire, pero no nos avisaron. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en las lecciones de ajedrez para principiantes y para intermedios. Hoy nos visita por primera vez Roberto Ávila. Él es miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM y estudiante de la Facultad de Contaduría. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Ah, no te escuchas. Tu micrófono está. Acepta. No, me encuentro muy bien, Astrid, aquí con gusto estando aquí. Perfecto, pues es la primera vez que estás con nosotros y tú nos vas a explicar la defensa india de rey, ¿verdad? Ok. Como saben, los miércoles en la primera parte les vamos a dar la lección de principiantes y pues bueno, sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla para que veamos lo que tenemos para el día de hoy. Aquí estamos. Y bueno, en las clases anteriores ya hemos explicado lo que es la apertura, que es el inicio del juego. Hemos explicado lo que hay que hacer en la apertura, que es desarrollar caballos, alfiles y peones hacia el centro y poner al rey en seguridad. También hablamos de lo que no debe hacerse en la apertura. Hemos dicho que no debemos sacar a la dama rápidamente, no debemos mover peones laterales de manera inútil, no debemos, mover dos veces la misma pieza. Y también hemos explicado que las piezas se deben de desarrollar armónicamente, sin estorbarse unas a otras. Una vez que recordamos las cuestiones que sí se tienen que hacer en la apertura, vamos a ver ahora una posición en la que el blanco hace E4. También es interesante cómo hemos hablado de la anotación, ¿verdad? Algebraica, que vamos de columnas A, B, C, D, E, F, G y H, y de filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, todos los principiantes que han seguido las lecciones que hemos estado mostrando todos los miércoles, pues ya saben anotar las partidas y ya saben las reglas básicas de la apertura. Por lo tanto, esta primer jugada, que ya saben anotar E minúscula 4, ¿verdad? Pues es una jugada que va acorde a todo lo que hemos venido explicando. El negro mueve un peón del centro, ¿verdad? Y controla las casillas importantes, permite la salida al alfil, es una jugada de desarrollo natural. Ahora fíjense, el blanco juega caballo a F3. Es otra jugada muy natural, es coherente con los principios básicos de la apertura, caballos hacia el centro, ¿verdad? Sin estorbarse, etcétera, etcétera. Y fíjense que el caballo está atacando el peón de E5. A este peón de E5 no lo defiende nadie. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es cómo el negro defiende ese peón. Y déjenme decirles que hay siete maneras distintas de defender ese peón, que en este momento no está defendido por nadie. Entonces, yo quisiera que todos los que nos acompañan el día de hoy nos digan cuáles son las siete maneras de defender ese peón. Que me pongan las jugadas en el chat, las vamos a revisar y vamos a ver quién logra decirnos las siete. De las siete formas que hay de defender ese peón, algunas son buenas, otras son malas,
otras son espantosas, son malísimas, pero el ejercicio consiste en que me digan todas, incluso las jugadas que son muy malas, horribles, ¿ok? Esas también díganmelas, ¿sí? ¿Cómo defendemos el peón? Entonces, pues bueno, viendo un poquito lo que nos digan todos los que nos acompañan, vamos a esperarlos y a ver, váyanme poniendo jugadas. Y díganme cuáles son las 7 formas de defender el peón. Pueden numerar del 1 al 7 e írmelas diciendo, e írmelas anotando. Entonces, a ver. Todavía nadie nos ha dicho ninguna. Como ves, Roberto, ¿ya el público se está comunicando o todavía no? Sí, ya alguien está diciendo. Alejandra. A ver, dime qué jugadas nos están diciendo. Me están diciendo D6, F6, D6 y caballo ajá. C6. Perfecto, van 4 jugadas que son correctas. Vean todos, una es D6 y con esta jugada se defiende el peón. Otra es F6, con esta jugada movemos el peón y defendemos al otro. Nos dijeron alfil D6, aquí está la tercera jugada con la que defendemos el peón. Y la cuarta, caballo a C6, vean cómo desde ahí, pues, el caballo, ay no, esta no era la mía, el caballo defiende el peón. Ahora nada más nos faltan 3. Otras que nos han dicho son dama y 7 también. Ajá, ya llevamos 4 y esta es la quinta. Con la jugada de dama E7 también defendemos el peón. Nos faltan 2 jugadas más. Sí, a ver, espera. Que no me importa que sean horribles. Por aquí veo que Noemí Castañeda nos dice que con la reina. Recuerda, Noemí, que en ajedrez, en castellano, no le llamamos reina. Le vamos a llamar siempre dama, ¿ok? Porque acuérdense que anotamos la inicial de cada pieza y si la R de rey y la R de reina, pues ahí nos confundimos, ¿no? En inglés es diferente porque king es con K y queen es con Q. Entonces ahí sí son rey y reina, pero en castellano, español o mexicano, como gusten, le vamos a decir dama. Entonces dama E7 es una y faltan 2 que no nos han dicho. Manuel Reina ya nos dice dama en F6, ¿verdad? Y ya llevamos 6 formas de defender el peón. La espantosa no la han dicho, la peor de todas. Hay una que defiende el peón, pero que es malísima. A ver si alguien la dice. Ya la dijo también Manuel Reina. Y vamos a ver por qué es tan mala. Vean, dama G5 definitivamente está defendiendo el peón de E5. Pero es tan mala porque el caballo se la come, ¿verdad? Entonces, pero sí lo defiende, aunque sea una jugada pésima. Y yo quería que me las mencionaran todas. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. En las sesiones anteriores hemos dicho que buena jugada, después de anotar la jugada que se hizo, le ponemos un signo de admiración. Y a mala jugada, después de anotarla, le ponemos un signo de interrogación. Cuando es muy buena, 2 de admiración. Y cuando es muy mala, 2 de interrogación. Definitivamente a dama G5... le vamos a poner 2 signos de interrogación, porque es malísima, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sí es la peor de todas. Ahora vamos a ir evaluando, solo quiero que me digan si es buena o si es mala. Si jugamos dama F6, anótenme, quienes nos están acompañando el día de hoy, dama F6, anótenlo tal cual, la D mayúscula, la F minúscula, el 6, y díganme con una admiración si es buena o con una interrogación si es mala. Por aquí veo que Edmundo nos dice la jugada del peón, pero yo creo que llegaste un poco tarde
porque ya las dijimos. Dijimos D6 y F6. Y Edmundo nos dice que dama F6 es buena y Enrique también. Bueno, chicos, tengo una mala noticia para ustedes. Dama F6 es una mala jugada porque rompe dos reglas de la apertura. ¿Qué reglas rompe? Hemos dicho que no hay que sacar a la dama rápidamente en la apertura. ¿Se acuerdan? Lo mencioné hace un momentito. Entonces, mala jugada. No sacar rápidamente a la dama. Y le está estorbando a una pieza. Esta casilla, dama F6, ¿para quién creen que va a ser la casilla F6? Esta casilla la va a ocupar otra pieza negra y si colocamos ahí la dama, nos estamos haciendo la vida imposible a nosotros mismos. Acuérdense que en ajedrez se trata de hacerle la vida imposible al contrario, ¿verdad? No a nosotros. Y esta casilla de F6 es para el caballo. Entonces, después, ¿a dónde vamos a sacar ese caballo si nosotros mismos le estamos estorbando? Entonces, dama F6 es mala. Muy bien, aquí ya nos dijeron que le estorba el caballo. Vamos a ir a dama E7. Pregunta para todos. Dama E7, ¿le ponemos admiración o interrogación? ¿Será buena o será mala? A ver qué piensan. ¿Qué les parece dama E7? Bueno, siguiendo la lógica anterior, definitivamente es mala. Hemos dicho que por aquí ya Roberto García nos dice que mala. Pues acabamos de decir que no hay que mover a la dama rápidamente en la apertura y otra vez movimos a la dama. Ahora, ¿a quién le está estorbando la dama? Pues definitivamente al alfil. Le está bloqueando la salida a su propio alfil. Entonces, bueno, ya vimos que dama G5 es la peor de todas, dama F6 es mala, porque movemos a la dama, estorbamos al caballo, y dama E7 es mala, porque movemos a la dama y le tapamos al alfil. Ahora, vamos a las siguientes jugadas. ¿Qué me dicen de F6? Esta jugada está defendiendo el peón. Díganme si es buena o si es mala. Si es coherente con los principios básicos de la apertura o está rompiendo algún principio. Le vamos a poner admiración o interrogación a la jugada F6. Recuerden que nunca se anota la P de peón, que simplemente se pone F minúscula 6. Y que nos dicen, Roberto, nuestros acompañantes, ¿ya nos están diciendo si F6 es buena o es mala? Están diciendo que es mala, Juan Antonio. Perfecto, Juan Antonio, pues claro que es mala F6. Una vez más, rompe las reglas de la apertura. Recuerden que esa casilla es para el caballo y se la estamos quitando. ¿Qué otra regla de la apertura rompe? Mover los peones laterales. Hay que controlar el centro, caballos y alfiles al centro. Mover un peón lateral le estorba al caballo y mueves un peón que no sirve de nada moverlo. Cierto que está defendiendo el peón, pero hay mejores formas de defenderlo. Y además, algo que no hemos mencionado, y fíjense qué interesante, toda esta diagonal se abre en el momento en que ustedes hacen F6, la diagonal blanca, cuando nos queramos enrocar corto, el rey va a estar con un hueco, ¿verdad? Por aquí, por el que nos pueden atacar. Y también, vean esta otra diagonal, por aquí nos podrían atacar. Entonces, hemos visto en clases anteriores que el enroque es para proteger al rey detrás de la barrera de peones. Y si aquí le hacemos un hueco, nos pueden estar atacando. Entonces, muy bien a quienes contestaron que F6 es mala. Ahora vamos a ver alfil D6. Esta es otra manera de defender el peón. Y ya llevamos 5, ¿verdad? Dijimos dama E7, dama F6 y dama G5. Ahí van 3. F6 fue la cuarta. Y alfil D6 también defiende el peón.
Pero ahora díganme si alfil de 6 es buena o es mala. Vamos a ver qué les parece esta jugada. Bueno, ¿nos han dicho algo, Roberto? No, aún no. Vamos a esperar todavía. Ok. Están diciendo que Edmundo dice que es buena, Juan Antonio dice que es mala. Ok. Sí, veo ahí varios. Alyosha dice que es buena, ¿verdad? Laura dice que es buena. Bueno, déjenme decirles que la respuesta correcta es la de Arthur y Juan Antonio. Es mala. María Virginia también dice que es mala y definitivamente va a ser mala. ¿Por qué? Porque el alfil le está estorbando a sus propias piezas. ¿A quién ven ustedes que estorba este alfil? Pues a su peón. El peón del centro es el que sí hay que moverlo. Y si ponemos el alfil aquí, vean que este alfil no va a poder salir. No vamos a poder mover el peón y no vamos a poder sacar este alfil. Entonces, nos estamos otra vez poniendo el pie a nosotros mismos, obstaculizando el sano desarrollo de nuestras piezas. Entonces, por un lado, mala porque impide el avance del peón y la salida del alfil de casillas blancas. Y también va a ser mala, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que el alfil vale 3 puntos y el peón vale 1. El alfil vale 3 no nada más porque a alguien se le ocurrió. Vale 3 porque tiene mucho más movilidad que un peón. Entonces, si tiene tanta capacidad, hay que utilizarlo en su capacidad. Vean cómo el alfil, déjenme, si lo ponemos aquí, controla muchas casillas. Ustedes pondrían a alguien que tiene mucho movimiento a hacer el trabajo que puede hacer un simple peón. Es desperdiciar toda la potencialidad y toda la capacidad de este alfil para mantenerlo detrás de un peón. Ese trabajo lo puede hacer un peón que no tiene tanta capacidad, ¿verdad? Entonces, hasta el momento hemos visto puras jugadas malas. Alfil D6 también es mala. Bloquea a su peón y esclavizamos al alfil a defender otro peón. Nos vamos ahora con la jugada D6. ¿Qué piensan de D6? ¿Será una buena jugada o una mala jugada? Y ya llevamos 6 formas de defender el peón. Ya nada más nos falta una. Y de todas hay que escoger la mejor, ¿no? Por aquí nos dijeron exactamente que nos obstruimos, ¿no? Con la jugada del alfil. Pero aquí, con esta jugada de peón, que nada más se anota de minúscula 6, ¿qué me pueden decir? María dice que es buena. Que es buena, ok. Muy Ahora, buena, esto es bastante buena. Interesante. Esta jugada, ¿recuerdan que habíamos dicho que había una forma de decir medio buena o medio mala? Y que las jugadas medio buenas eran interesantes y las medio malas eran dudosas. Son medio buenas, pero no llegan a ser buenas. Son medio malas, pero no llegan a ser malas. Por eso, interesantes y dudosas. D6 va a ser una jugada interesante, pero no muy buena. ¿Por qué? No es mala, definitivamente. Es un peón del centro que permite salir al alfil de casillas blancas. Por lo tanto, no es una mala jugada. Y de todas las que hemos visto, es la que va ganando. Pero tiene un inconveniente, que es una jugada un tanto pasiva, ¿verdad? Muy conservadora, un tanto temerosita. Y además bloquea la salida del alfil de casillas negras. Ahora, no es tan mala porque aquí la dama asfixia al alfil, ¿lo recuerdan? No lo deja, pero ni respirar. Y esta jugada por lo menos le permite al alfil salir a E7, que tampoco está tan mal. Pero no le permite venir a esta casilla, que es C5, donde tendría un mayor control de más casillas. Por lo tanto, D6, pues no va a ser una jugada mala, pero como bloquea el alfil y es pasiva,
vamos a decir que es interesante, pero no propiamente buena. Si ya no hubiera ninguna otra manera de defender el peón, quizá optaríamos por hacer D6, pero resulta que nos falta analizar caballo C6. Y ahora sí, quisiera que me dijeran, ¿qué les parece caballo C6? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Tiene algún inconveniente? ¿No tiene ninguno? Veamos qué nos dice el público. ¿Cómo ves, Roberto? ¿Ya están comentando o todavía no? No, aún no. Ok. Entonces, bueno, esta ya es la séptima y la última manera de defender el peón. Mientras nos comparten el público si caballo C6 es buena o es mala, les recuerdo, dama G5, la peor, cuando la regalábamos aquí, ¿verdad? Dama aquí era lo peor. Bueno, caballo C6 es buena, no le estorba absolutamente a nadie, sacan un caballo al centro, controlan estas dos casillas, por lo tanto defienden a su peón, controlan estas dos, controlan mucho espacio, no le estorban a nadie, es la casilla natural del caballo, ¿verdad? Esta, entonces, parece que de todas las que vimos, es la que se entiende como la mejor. Caballo a C6. Y ahora ya vimos por qué es malo todo lo demás. Vamos a ver una partida en la que las negras nunca vinieron a Deporte UNAM y nunca tomaron clase de principiantes. Y como no tomaron estas clases que los están haciendo expertos a ustedes, jugaron F6. Déjenme borrar esas. Bueno, ya se borraron las flechas. F6 es una jugada mala. Y dijimos, ¿por qué? Porque mueve un peón lateral, que es innecesario, le bloquea la casilla al caballo y debilita las diagonales blancas para el rey negro. Bueno, esta jugada de F6, déjenme decirles, es tan mala, que el blanco la va a castigar de inmediato. ¿Cómo la castiga? Observen esto. Caballo por E5. Y se comen al peón de E5. Aquí saben qué pensó el negro. Dijo, bueno, el blanco está muy tonto. ¿Qué no vio que lo defendí? Para eso jugué F6. Para eso moví este peón, para defender al otro. ¿Cuánto vale el caballo? 3. ¿Cuánto vale el peón? 1. Y dice, y este tonto se come a mi peón y yo me lo voy a comer a él. Entonces el negro está fascinado. Tengo un caballo contra un peón que me comieron. Y está botado de la risa porque dice que lleva ventaja material. Lo que no sabe es que fue un sacrificio. Las blancas, a propósito, dieron su caballo que vale 3 por el peón que vale 1. Y sacrificaron el caballo para aprovechar el error que habían cometido las negras. Ahora pongan mucha atención. La dama sale a H5 y le da jaque al rey negro. Ustedes me podrán decir, oye, pero si acababas de decir que no hay que sacar a la dama rápidamente. Bueno, ¿cuándo se rompen las reglas? Cuando el contrario las rompe y nosotros ganamos algo. Si no ganamos nada, no hay que romperlas. Pero si ganamos, pues claro que las rompo. Si voy a matar a este rey o le voy a ganar material, pues voy a romper las reglas. El negro, si jugara bien y no hubiera hecho F6, quizás no me da pie a que yo gane algo. Pero ahora vean que mi dama le está dando jaque al rey, ¿verdad? Y no solo eso, estoy atacando dos cosas. ¿Quién me dice qué más está atacando la dama? Además del rey. Hay algo que sí importa y algo que no importa. Y bueno, para ir agilizando un poquito lo voy a decir, también vean que ataco al rey y al peón de E5 que nadie defiende. Es verdad que también ataco al peón de H7, pero este peón no es algo relevante porque está defendido por la torre. Entonces nos vamos a olvidar de este peón. Y lo que realmente es importante es que estoy atacando dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok?
Ahora, pues bueno, por el tiempo, para acabar a tiempo y que pueda Roberto dar la defensa india de rey, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí hay dos formas de quitar el jaque. Uno es tapando. Ponemos este peón y nos quitamos el jaque, lo bloqueamos. Y otra es mover al rey a E7. Tiene esas dos opciones. Yo les voy a demostrar cómo cualquiera de las dos le va a ir súper mal. Si se tapa con el peón, vean lo que voy a hacer. Dama por E5 jaque, ataco al rey, pero no solo ataco al rey, también ataco, vean esto, a la torre. ¿Y quién defiende a la torre? Nadie. Entonces, si él se tapa con el peón, yo me como este, le doy un jaque y a la que sigue, haga lo que haga, me voy a comer su torre. Y ya con eso el sacrificio funcionó, porque yo me comí dos peones y una torre, que suman siete, a cambio del caballo que regalé, que suma tres. Entonces, vean ustedes cómo este jaque es muy venenoso. Y el negro se da cuenta y dice, si me tapo con el peón, moles, me comen este y me comen a mi torre. Entonces, mejor muevo a mi rey. Y ahora le va a ir peor. Era mejor perder la torre que perder al rey. Vamos a irnos un poquito rápido. Dama por E5, jaque. ¿Cuántas opciones tiene el rey negro de quitarse ese jaque? Solo tiene una. No puede tapar, no puede comer a la pieza que da jaque y la única que tiene es mover al rey a F7. Y ahora lo que tenemos que hacer es meter todas las piezas para matar a ese rey. Y aquí viene el alfil y entra con todo su veneno y le da otro jaque. Aquí el rey tiene dos opciones, tapar con peón o moverse. Pero si tapa con peón, estoy atacando al peón con tres y él defiende con uno. Finalmente me lo voy a acabar comiendo y él va a tener que moverse. Entonces, ¿qué es lo que él piensa? Pues, ¿para qué me tapo con peón? Mejor me salgo. Vean que hemos dicho que la pieza que vale más es el rey y es la que se debe de resguardar. Vean hasta dónde anda paseando ese rey y cada vez se expone más a que lo maten. Entonces el sacrificio de caballo que hizo el blanco fue buenísimo. O ganábamos una torre o vean por dónde traemos al rey. Y el blanco sigue con su ataque. Ahora vean qué jugada tan interesante. Siempre vean dónde hacen más daño. Dama. F5, jaque. Y una vez más, el rey solo tiene una casilla para moverse y es la H6. No tiene ningún otro lugar para moverse. Ahora vean todas las piezas blancas y cómo le metemos más piezas al ataque. Vean esta maravilla. Movemos el peón hasta D4 y el alfil le da jaque al rey. ¿Sí? Movemos nuestro peón y desde atrás llega el alfil a darle jaque. Aquí las negras tienen dos formas de defenderse. Uno con la dama, se tapan el jaque, y otra con el peón. Vean que si se tapa con la dama, aquí algunos se equivocan y dicen, me la como con el alfil, pero si me la como con el alfil, el rey se mueve para acá. Y es mucho mejor dar jaque mate de una vez. Si se tapa con dama, el blanco ataca a esa dama con dos piezas y el negro la defiende solo con el rey. Entonces, le damos jaque mate. El negro se da cuenta de eso y dice, pues no me tapo con dama, me tapo con peón. Y ahora pongan mucha atención. Las blancas están atacando al peón con dos piezas y no nos podemos comer este peón, porque está defendido con dos piezas, con la dama y con el rey. Aquí viene una jugada interesantísima que me gustaría que el público nos diga cuál es la jugada de ataque más fuerte para el blanco. Es una jugada, les voy a ir dando tips, en la que amenaza con entrar desde atrás otra pieza y abrir todo
para atacar, lanzar todo el veneno a ese pobre rey negro que ya lo tenemos súper expuesto. Entonces vamos a ver si alguien del público nos dice la jugada durísima donde las negras... ¿Ya nos dijeron? Perfecto, H4 es la jugada magnífica. Este peón lo estamos atacando ahora sí con 3 y está defendido solo con 2. Entonces, cuando lo comamos, ¿verdad? Pues si come con dama, le damos mate una vez más. Y además, vean, al tomar se libera la columna H y la torre entra con todo su veneno. Entonces, H4 es buenísima. Si le tocara jugar al blanco, tenemos mate en 2. El rey se tendría que ir acá y luego vean que la dama y el alfil se juntan en F7, jaque mate. Amenazo jaque, el rey se quita y luego llega la dama y da mate. Alfil E7 no sirve para nada porque defiende su peón, pero vean esto. No puede, vean cómo hasta la misma computadora me lanza el silbato. ¿Por qué el alfil no se puede comer al peón? Porque el rey está en jaque doble. Le estoy dando jaque con la torre y con el peón. De nada sirvió defender con alfil, porque se abrió la columna y le estoy dando jaque también con la torre. El rey tendría que moverse y jaque mate. Bueno, es por eso que me regreso, le regreso, le regreso, le regreso y le regreso. Es por eso que no sacan su alfil y dicen, pues mejor de una vez me muevo. ¿Para qué? Para que cuando se abra la columna yo no me ponga en jaque. Y si ahora se comen al peón y me amenazan mate, pues yo les voy a regalar un caballo para tratar de salvarme. Pero el negro se equivocó aquí y fíjense que después de que se mueve a G7, el blanco dice, pues no me voy a comer al peón, lo voy a regresar a donde estaba y le juega dama F7, jaque. Única, rey H6 y H por G5, jaque mate. Entonces, con esta partida... ¿Me podrías prender la luz, Luis? De pronto se fue la luz y creo que quedé bastante oscura. Todas. Sí, las he ganado. Bueno, esta partida simplemente nos muestra, ¿verdad? La manera en la que si jugamos mal la partida, la apertura, hicieron F6 y nosotros sacrificando y lo acabamos. Si ustedes no quieren que les pase esto, pues nunca anden haciendo jugadas malísimas en la apertura. Jueguen, aunque no sepan nada de aperturas, no rompan las reglas y no les va a pasar esto que le pasó al negro. Ahora sí, pasamos a la clase de intermedios y le cedo la palabra a Roberto. ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren bien y hayan entendido muy bien la clase de Astrid. Ok. Ah, muy bien, ahorita voy a empezar. Si quieres compartir pantalla. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues les voy a explicar más que nada la defensa india de rey, que es una de las defensas que tienen mucha historia a lo largo del ajedrez. La India de rey siempre se ha considerado una defensa como decir, muy agresiva contra la jugada de 4. Y la defensa de rey siempre se ha considerado estratégicamente muy rica. ¿A qué nos queremos referir a esto? Nos referimos a que siempre se llegan a varias estructuras de peones y no solo sirven conforme que solo juguemos India de rey, sino en cualquier tipo de apertura que juguemos. Muy bien, la defensa India de rey empieza cuando juegan D4 y nosotros jugamos caballo F6. Caballo F6, como todas las defensas indias, se juegan con caballo F6. Aquí hay muchas formas, como son la India de rey, que vamos a ver hoy, la Nimzo India, la India de dama, la Buko India, y entre otras. Pero la India de rey es muy agresiva en tanto de D4. Aquí, como siempre, las reglas generales, el blanco intenta ocupar el centro.
pero nosotros con caballo F6 estamos también controlando parte del centro, que es la casilla E4. El caballo está controlando el punto E4 y evita que el peón de E4 también salga. Entonces el blanco, por ende, tiene que preparar el movimiento E4. Normalmente el blanco también ocupa las casillas centrales, como estoy diciendo, que son las casillas D5 y E5 con la jugada C4. Nosotros jugamos G6, aún no entramos leyendo la defensa india de rey, caballo C3, alfil G7, E4, y ahora sí entramos de lleno a la defensa india de rey. Aquí todavía se podía jugar una defensa Grunfeld con D5. Aquí hacemos la jugada D6. D6, la idea de D6 es evitar que el peón de E avance de nuevo con la jugada E5 y que el caballo tenga que regresar a G8. Por eso hacemos la jugada D6. Aquí nos hacen caballo F3, es el desarrollo ideal del blanco. Como bien sabemos, en todas las clases que han dado de principiantes, lo importante aquí es la seguridad del rey. Siempre es importante enrocarnos. Aquí nosotros nos enrocamos, ya preparamos, el rey está totalmente seguro. Ahora sí, la idea es que nosotros no abandonamos el centro, que parece que sí, ¿no? Siempre dicen, no, tienes que ocupar el centro para quedar bien y pues que no te presionen tanto. Pero aquí la idea es prepararnos para contragolpear en ese centro. Por eso primero nos enrocamos y ahora sí, aquí hay varias posibilidades. Aquí el blanco juega alfil E2, también con la idea de enroque corto. Y aquí, como bien, hay varias posibilidades, como digo. Aquí hay muchas. Una es C5, pero es importante saber cuándo hacer C5 o E5. Aquí estamos listos para contragolpear en el centro. Lo importante aquí es que el blanco está amenazando en roque corto. Y si hacemos C5, llegamos más tipo de posiciones como Benoni, pero la idea es que vamos a definir la estructura de peones. Si el blanco diera el indicio de que se va a enrocar en largo, ahora sí C5 está bien porque estaríamos abriendo líneas para atacar a este rey. Pero bien, aquí el blanco se va a enrocar en corto, entonces la jugada E5 define la estructura de peones y hacia dónde vamos a atacar. Aquí muchos jugadores preparan el avance de 5 con caballo de 7. Pero de igual forma lo podemos hacer aquí, aunque parece que perdemos peón, ¿no? Puedo decir, no, pero me pueden comer. ¿Qué pasa si me comen, no? Y el peón de 5 queda volado. La idea es que después del cambio de damas, dama por D8, torre por D8, la jugada de caballo por E5 no es tan buena. Parece que nos ganan un peón, pero aquí tenemos la fuerte réplica, caballo por E4. La idea es que después del cambio si nos comen el caballo en E4, nosotros hacemos alfil por E5 y la diagonal del alfil de H8 a A1 va a estar completamente controlada. Y va a ser difícil los avances de 3, tenemos ideas con A5 y esta torre va a quedar comprometida posteriormente. Aquí puedes pensar que nos pueden hacer caballo por F7 y si comemos rey por F7, caballo por E4 y parece que nos ganan un peón, pero existe esa jugada que es alfil por C3, la jugada intermedia. La idea es que el caballo no se puede mover para salvar la pieza porque está en jaque. Entonces tiene que hacer rey por C3, rey por F7 y aquí parece que ya quedamos con pieza de más y contamos el material. Entonces, nunca conviene. Bueno, esa línea es jugable, pero no es como la mejor para enfrentarnos a la jugada E5. Aquí lo Fíjate mejor. que aquí, fíjate Roberto, que es bastante interesante porque empiezas a demostrar cómo ese alfil que está en la gran diagonal, que parece que no hace nada, está haciendo muchísimo, ¿no? Entonces, para quienes nos están viendo, esta defensa tiene eso, colocar al alfil en una diagonal grandísima, no como el ejemplo de hace rato de que estaba detrás de un peón, ¿verdad? Haciéndose tonto, entonces es peligrosísimo en la India de Rey. Sí, siempre la idea de la línea de rey es que este alfil siempre llega a ser como el arma de la posición. Esa diagonal de H8 a 1 es súper importante, muchas posiciones. Y también se va a notar que este alfil va a ser una gran pieza en la partida. Aquí lo más natural es jugar en roque corto.
Y aquí hay varias formas de jugar, que hay muchas formas, como son E por D4. Aquí definimos un tipo de estructura de peones. Es como un centro abierto, más que nada. Si E por D4, nos sigue caballo por D4 y torre 8, y normalmente se va a intentar girar todo sobre el peón D4, o jugadas con C6 y D5, y poco a poco liberar la posición del negro. Aquí otra de las jugadas es caballo D7, pero no suele ser tan fuerte. Lo que estamos tratando de hacer es siempre golpear el centro. Es la idea siempre de la línea del rey, preparar las piezas para contragolpear en el centro. Aquí mucho más fuerte, y la más agresiva que siempre se ha jugado, es la jugada caballo C6. La idea es que ahora sí estamos amenazando E por D4. Y el cambio siempre nos beneficia mucho porque el blanco siempre es el que tiene que jugar a atacar. Por eso se llaman apertura por eso decimos defensiva de rey. Aquí se nos juegan alfil E3, digamos, estoy defendiendo el peón, lo estoy sosteniendo, pero siempre se presenta la dificultad de caballo G4. Y ahora sí estamos atacando el alfil y ganando la pareja de alfiles, que siempre suele ser importante en las posiciones abiertas. Aquí el blanco hizo la jugada D5. D5, ahora sí tenemos que mover el caballo, está siendo atacado. Si vamos caballo B8, no es tan buena porque es como casi, casi perder un tiempo, aunque después se puede ir a casi a C5, pero más con el espíritu de ataque, jugamos caballo E7. Y aquí tenemos que, como ya bien les dije, la defensa de rey siempre es rica estratégicamente por el tipo de estructura de peones. Y aquí llegamos a un tipo de estructura de peones que es un centro cerrado. Y podemos decir, o es una de las claves más importantes que nos definen qué vamos a hacer en la posición. Aquí vemos que el peón de D5, del blanco, es el que está más avanzado. Es donde tiene más espacio, en el sector donde el blanco tiene más espacio. Digamos, imagínense que partimos el tablero a la mitad. Entonces, el peón de D5 es el que tiene más espacio en la posición. Y entonces el juego del blanco se va a centrar mucho más en el flanco de dama, en el lanzamiento de los peones, su tipo ataque a la bayoneta. Y bueno, ahora vamos en el sector del negro. Aquí el peón más avanzado es el peón de E5. Entonces nuestro juego se va a centrar más por el sector del rey, el flanco del rey. Entonces, como ya tenemos idea, nuestra idea será avanzar los peones para intentar contragolpear a este rey. Entonces, ahora sí ya tenemos un plan de juego, ahora la forma es cómo lo hacemos. Aquí en la partida jugaron caballo E1. Caballo E1, la idea es, tiene varias ideas. Una es buscar el punto C5. Una idea de B4 y caballo D3. Otra idea es, como bien dije, es evitar que nuestro peón avance a F5. ¿Y de qué forma lo evita? Si nos hubiera tocado jugar nosotros, de nuevo hubiéramos hecho caballo H5 y F5. Pero aquí no lo está evitando porque caballo H5 no es posible por la jugada alfil por H5 y estamos perdiendo un peón prácticamente y el rey ya está muy inseguro. Entonces aquí, como no podemos mover H5, hay que buscar otra forma de avanzar el peón de F y empezar a ganar espacio. Aquí la jugada caballo D7 es importante. Ahora sí está preparando el avance F5 y posteriormente regresarlo a F6. También a su vez controlando un poco el punto C5, porque el blanco, como bien dije, tiene ideas de atacar en el flanco de dama con la idea de B4 y C5. Muy bien, aquí en la partida el blanco hizo caballo D3. Caballo D3, como bien dije, la jugada es B4 y C5 y todo se va a centrar sobre intentar crear debilidades en la estructura de peones en negro. Aquí ahora sí F5, F3. La idea de F3 es importante, ya que no es tan fácil comer porque ahora sí el caballo se está colocando en muy buenas posiciones. Si nos hubieran comido con E por F5, tenemos caballo por F5. Y el punto D4 es muy importante para el caballo.
La jugada F3 está sosteniendo el peón. Si, digamos, si comemos en F por E5, F por E5, aquí ya no es tan fuerte el ataque porque estamos simplificando mucho la posición. Y ahora, si el negro tiene más claro, igual si el blanco tiene más claro lo que va a intentar hacer en la posición, que es el ataque en el blanco del dama. Aquí hacemos F4. La idea de F4 es limitar más al alfil de C1 y también a su vez el alfil de E2. Como bien podemos ver, el alfil de E2 está chocando poco a poco con sus propios peones, entonces podemos decir que es un alfil malo. Es una pieza mala. Aquí en la parte hicieron caballo de 2. Y ahora sí, caballo F6. Ya llegamos nuestro un pequeño triunfo que nosotros logramos, que fue el avance del peón de. Y ahora sí, la principal idea en la defensa del rey siempre es generar cada vez más debilidad. Entonces, podemos decir que si generamos más debilidades, tenemos que avanzar el peón de G. La idea aquí es llegar que un peón nuestro llegue a G4 y generar mayor presión al blanco de rey. En la partición B4, cada bando sigue con su propia idea. G5, ahora sí ya se viene G4. Y aquí un punto importante, si podemos hacer G4 sin la ayuda del avance del peón de H5, es un pequeño tiempo de ganancia. Ya que si hacemos G4 ahorita, pues sería muy complicado, porque tenemos que perder el peón después de G4, F por G4, caballo por y alfil por, hasta ahí ya empieza. Sí. En la partida hicieron C5. Ya llegó el blanco a intentar abrir la columna C, que posteriormente se va a infiltrar la torre por la casilla C7. O luego existen temas de sacrificio por el alfil de C8, que suele ser muy importante en ese tipo de posiciones, porque como bien sabemos, el alfil está apoyando el avance de G4. Aquí en la parte hicieron H5, es necesaria. Es muy necesaria porque tenemos que hacer el avance G4 y seguir con nuestros propios planes. En la parte hicieron caballo F2, incomodando más y más el avance de G4. En la parte hicieron caballo G6, que es una idea muy importante. Aquí empieza una maniobra muy, muy conocida en la defensa india de rey, que es la maniobra de Gligoric, que es el que juega esta partida, contra uno de los grandes jugadores que se ha dado, que es Naito. Aquí en la partida hicieron torre C1. Como bien dije, la idea siempre se va a centrar en la abertura de la columna C. Siempre es importante tomar las columnas. Eso nunca lo olviden. Si hay una columna abierta, hay que tomarla. Aquí hizo torre F7. Aquí empieza la maniobra. La idea de torre F7 es, a su vez, defender el punto C7, pero aquí también hay una sutileza muy importante. La idea de hacer alfil F8 para ahora sí que la torre esté mirando con rayos X al rey de G1. Y así, a su vez, también apoyando el avance G4, luego H4. Que empieza un ataque muy importante sobre el rey enemigo. Aquí nos comió el blanco con C por D6 y tenemos que comer a fuerza, pues estamos quedando mal. C por D6, A4. La idea de A4 siempre es generar las debilidades en el flanco de rey. Digamos, si quiero evitar que nos siga avanzando con A6, ahora podemos decir que ahora nos generó la debilidad porque tiene A5. Con idea de caballo A4 y caballo B6. Entonces, esos peones por el momento deben estar fijos, porque si no, si el blanco llega a ingresar una pieza, pues la vamos a estar sufriendo. Aquí alfil F8 y empezamos con la maniobra. A5. Recuerden, A6 todavía es mala. Torre G7. Y H3. H3, la idea es poco a poco hacer más complicado el avance del G4 de las negras. Entonces, ¿de qué forma podemos
apoyar ese avance. A ver qué nos indican. A ver, los que nos están viendo, vean que el blanco tiene controlado el punto G4 con 5 piezas, ¿no? Dama, alfil, caballo y 2 peones. Y el negro tiene controlado G4 con alfil, caballo, un peón, e iba a entrar la torre, ¿no? De G2. Iban a ser 4. 4 contra 4 para poder hacerlo, pero en el momento en que hacen H3, pues ya tiene ventaja el blanco. La pregunta, Roberto, es ¿qué hace el negro para poder hacer G4? Sí. Okay. ¿De qué forma podemos hacer más fácil avance en G4? ¿Cómo podría el negro facilitar el avance de G4? Después de que tiene 3 piezas en este momento, habilitando G4, y la torre, si quitamos el caballo de G6, serían 4. Pero el negro tiene, perdón, el blanco ya tiene 5 controlando G4. Dama, alfil, caballo y 2 peones. A ver, el público no nos ha contestado. Carlos Morales nos ha estado diciendo las jugadas anteriores, pero hasta el momento no se han manifestado. Ya, Carlos Morales dice caballo H8 con idea de caballo F7. Ah, muy bien, esa es prácticamente la idea. Caballo H8 con idea de caballo F7 y caballo H6. Poco a poco acomodar las piezas. Una maniobra muy importante para conseguir nuestro avance en G4. Ahora sí, caballo H8 y caballo B5. Poco a poco cada quien va con su idea. Aquí ya planea un tipo de infiltración con la torre, puede ser, con dama C2. Aquí ya por fin conseguimos el avance en G4. Ya eso era muy complicado de evitar. Nos comieron F por G4, H por G4, y si nos comen de cualquier pieza, suele ser muy complicado sostener la posición, ya que, aunque se simplifique mucho, digamos, alfil por G4, caballo por G4, caballo por G4, alfil por, y H por, y aquí la misma idea. El caballo se movió H8 para impulsar el avance en G4. Pero aquí la idea va a ser intentar recapturar con la idea de caballo B7, caballo H6 y caballo G4. Y ya también viene ideas de mate con dama H4, porque el punto H2 siempre va a estar apoyado por el caballo de G4. Defender ese peón doblado va a ser imposible, ¿no? Es muy complicado y suele ser muy malo. En la partición, H por G4. Aunque esto ya un poco, bueno, es mejor. Pero de igual forma se va a venir casi un ataque muy, muy contundente sobre el rey blanco. Aquí en la partida hicieron A6. Ya quitando este caballo de por sí un poco molesto, sin prisa. Nunca hay que precipitarnos en cualquier partida, siempre jugar tranquilo y evitar los planes del rey. Aquí en la partida hicieron caballo A3. La idea del caballo A3 es caballo C4 y caballo B6, ya porque el peón está apoyando el punto B6 para que el caballo la pueda sostener y eliminar este alfil de C8. Sin este alfil ya el punto G4 ya no será tan fácil de atacar. Entonces por eso en la parte hicieron alfil D7. Alfil D7 ya no se presenta una amenaza tan grande caballo B6 porque ahora sí tenemos la idea de alfil E8. Ahora sí, caballo C4, torre C8, caballo B6, simplificamos un poco la posición, torre por C1, alfil por C1 y alfil E8, y este alfil ya no corre un gran peligro. Este caballo B6, aunque se vea bien, no hace una gran labor en esa posición, ya que todo el flanco de dama está controlado. Alfil A3, la idea va a ser ahora sí tomar la columna C con la torre blanca. Ahora sí caballo F6, y el punto G4 empieza a mirarse muy bueno. Dama C2 y caballo H6. Por fin se logró esa buena maniobra
del caballo H8, caballo G7 y caballo H6, y ya, como vemos, es muy complicado sostener el peón de G. Entonces, el blanco aquí hizo E5. Lo hizo para descoordinar un poco la situación de la posición negra, porque digamos, podemos decir que hagan, por ejemplo, cualquier jugada, torre 1. Entonces, en torre 1, el negro puede tomar ya de una manera muy sana el punto G4 y dándole espacio a la dama en H4, como bien dije, amenazando los mates en el punto H2. Aquí hicieron G5, o bien dije, para descoordinar un poco la posición. Torre por G5, ya era el momento de comerlo, y pues esta torre está como, pues, por así decirlo, en su mejor casilla, casi, casi. Está mirando el punto G2 y hay que incrementar esa presión. Torre C1. La idea aquí es, si el blanco llega a cambiar nuestras damas, el ataque ya no es tan fuerte. Entonces siempre tenemos que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Sin esta dama, no será tan bueno el ataque. Entonces la jugada hizo torre G3. No podemos hacer dama C2, dama C7, porque después nada por C7, torre por C7, se nos está cayendo el alfil de A3. Entonces tiene que hacer algo contra ese alfil de A3. Entonces alfil B2 y caballo G4. Dama C7 ya no es tan buena porque ahora sí nos viene dama H4. Ya evitamos el cambio de damas. Caballo por G4, caballo por G4, alfil por G4 y torre por G4. Ahora podemos hacer una pequeña evaluación sobre la posición. El alfil de B2 es por mucho la peor pieza del blanco, porque es el negro siempre hay que, por ejemplo aquí, el alfil de casillas negras. Entonces siempre debemos poner los peones en el mismo color del alfil, en casillas negras. Aquí hicieron dama C2. Dama C2, la idea es evitar nuestra entrada en H4. Dama H4 no es posible porque fue dama por torre por y simplificamos demasiado la posición. Y ya también está metido un torre C8. Entonces aquí hicieron alfil G6. Alfil G6 atacando el punto E4 y a su vez también va a ser atacado el punto G2. Torre C4 defiende el peón de E4. Dama E7. Dama E7 es una maniobra también muy, muy buena que se le ocurrió a Grigorek aquí. La idea es, por así decirlo, como esta columna ya tampoco la podemos aprovechar, todavía faltan piezas, tenemos que ir por otra columna. Digamos, si tuviera la oportunidad de poner la pieza donde quisiera, la hubiera puesto en H4, la torre. Pero ¿de qué forma la podía meter en H4? ¿Y con qué idea? La idea siempre es ir por el rey. Entonces, alfil C3. Dama H7, ahora sí vamos por la columna H. Dama E2, aquí es. Ya la posición blanca ya es muy complicada, ya poco a poco viene como, ya viene el remate de la posición. Ahora sí seguimos con nuestro plan de torre H4. Torre H4 no puede evitar las infiltraciones en H1. Rey F2, y aquí viene una jugada súper, súper buena del negro, que es la jugada F3. F3 nos dice aquí que no se puede comer ese peón, digamos, si nos comen de dama, viene torre F4 y pierde la dama. Si nos comen de peón, viene torre H2 y pierde la dama la siguiente. Ya, pues de mucho, si nos comen de rey, viene alfil H5 y también pierde la dama la siguiente. Pues, ese F3 es. Es como Buenísimo. un jugada de demolición en la posición. En la parte de su dama E3, como bien no se lo podía comer, y torre F4. Ya, por así decirlo, ya, el rey blanco es mucho más inseguro a comparación del rey negro, y las piezas están entrando por donde sea. Ya hasta puede venir ideas con dama H2 y alfil H6. Y aquí se ve cómo predomina mucho la pareja de alfiles en ese tipo de posiciones. Que por F es casi necesaria, ya cualquier jugada está a punto de perder. Aquí ya viene el remate de Gligorik con dama H2. Dama H2, rey E1, dama H1, jaque y alfil H5. Ahora el punto F3 está atacando por
siendo atacado por tres y defendido por dos, entonces prácticamente no se puede defender. Rey D2, torre por F3, recolectamos un peón. Dama G5, no es tan peligroso porque siempre nos podemos cubrir. Alfil G7, si torre C8, simplemente rey H7 y hasta ahí quedó el ataque del blanco. Aquí él va a buscar hacerse como tipo bolita en la posición. Rey C2, torre F2, alfil D2, dama D1 jaque, ya la situación es demasiado complicada. Rey C3, dama A1, y después de dama A1 se rindieron, ya que no podemos evitar todas las amenazas del negro, digamos, rey B3, alfil D8, y ya tiene que entrar casi casi la torre, pero es una posición que esto no se puede sostener. Ok. Bueno, pues interesantísima la partida, Roberto. Muchísimas gracias. ¿Faltaba algo más? No, así, eso es todo. Ok. Bueno, si quieres dejar de compartir pantalla ya para despedirnos, pues estuvo muy interesante, Roberto. Es la primera vez que vienes a explicarnos una línea. Esperamos contar contigo más adelante. Vendrás a explicarnos también la inglesa, ¿verdad? La apertura inglesa. Ok, bueno, pues sí, espero que a todos les haya quedado muy claro la defensa india de rey, explicada por Roberto Ávila, la explicó muy bien, la partida que mostraste, lindísima, todas las ideas, pues creo que quedaron muy, muy claras, muy bien explicada, entonces, pues bueno, un gusto tenerte y muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, nos vemos Roberto. Gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos este domingo con la presencia de uno de los ajedrecistas más destacados de México. Estamos festejando el mes patrio con ajedrecistas mexicanos y estará con nosotros Isaac García, quien nos mostrará dos de sus mejores partidas. Entonces, pues bueno, los esperamos el domingo a las 6. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos y Gracias. hasta la próxima. Hasta Gracias. luego.